todos, bienvenidos a una nueva emisión de QNoticias, el segmento informativo de la Universidad Nacional de Quilmes, realizado por la Licenciatura en Comunicación Social. Este nuevo año sumamos un nuevo canal de emisión, que es Cablevisión Sur, para llegar con todas las novedades de la universidad a todos los hogares de la región. El programa lo estamos haciendo desde este edificio Espora, que fue inaugurado la semana pasada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, vía teleconferencia. Los invito a que veamos la noticia. Señor rector, señor intendente, vicerrector, titular del CIN, cuerpo docente, alumnos, no docentes de la Universidad Nacional de Quilmes. Desde aquí, desde Ciencias Económicas de la UBA, le queremos dar un gran abrazo porque sé que también está inaugurando hoy importantes aulas, una obra de más de 3,5 millones de pesos en esta universidad nueva, como tantas otras que han surgido en estos años en la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, y queremos felicitarlos a todos y bueno, y felicitarnos también un poco a los argentinos por las cosas que estamos haciendo. Adelante, los escucho. Señora Presidenta, muchas gracias. Es un día de fiesta para nosotros. Efectivamente, estamos inaugurando un espacio importante que va a significar un crecimiento de nuestras posibilidades de desarrollo. Esta semana la Universidad Nacional de Quilmes empezó la inscripción de cursos de extensión universitaria abiertos para toda la comunidad. Los mismos abarcan desde idiomas, oficios o actividades artísticas. Para saber más acerca de estos cursos, entrevistamos a Raquel Resta. Hasta el 21 de marzo podrán visitar en la Universidad de Quilmes la muestra fotográfica de Miradas y Letras, realizada por los alumnos del curso de Extensión Universitaria Fotográfica 1. Hasta acá llegamos con este primer envío de noticias. Si querés ver este programa u otras notas relacionadas con la universidad, ingresá a tv.unq.edu.ar. Nosotros nos encontramos la semana próxima. ¡Chao!